Now we're in a place like it's gonna be like a flash in my face, in your face. It's a special event that is based partly on the Yoruba culture. Español está bien, pero no lo hablo perfecto. ¿Está grabando? Yo soy grupo folclórico de Cuba. Ah, sí, artista. Ah, sí, ¿verdad? Canal de YouTube. No entiende nada. I don't know what is going to happen. Now it's adventure. I have no clue what's going on. Siempre estás aquí, entonces todos los domingos, ¿no? Yo soy de folclórico de Cuba. Ajá. Yo soy bailarín. Folclórico. Yo soy bailarín. De aquí hasta allá. Ajá. Esa caja que está ahí, que hay que pintarla. Fue cuando vino Toretto de Rápido y Furioso a filmar la película aquí, se la regaló. Ah, sí, la película aquí. Hay mucha cultura aquí. Esto es africano. ¿Tú eres africano? ¿Yoruba o...? Yoruba. Esto es africano. Yoruba. ¿Cómo estás? Hola, ¿de dónde son los amigos? Soy de Suiza. A Switzerland. Which language you prefer? English? Yeah, man. Hola. Sí, son con ustedes dos. Sí. Aquí cuando viene un pintor de otro país, ese es su estanque. Tanque, ajá. Esa es sustancia. Ah, sustancia. Sustancia, como tú. Sí, ajá. Eres pintor, eso es sustancia. ¿Y tú haces la música? No, la música te voy a presentar. Ajá. Gente que hace música y son súper altos. ¿Alto? Alto. ¿Así? Alto, porque grande no es nadie. ¿Así? Ah, somos pequeños, pues soy bailado. Una caña. ¿Sí, qué es esto? Un de azúcar. No entiendo. Una caña de azúcar. Ah, una caña de azúcar. Ah, sí. Okay. Es mi bastón original. And this is a typical music we sell here for him. Yeah. Let's go for the shit. You can look. Lazaro Ross, the best of the best. That music is used to invocate the magical spiritual power. You understand? So really? People who want to clean up the home, so if you want to help our community, you understand, to continue to do this kind of activity, you can buy one. Amazing. ¿Cuánto cuesta? Here we sell that in 10 euros or in Cuban pesos, 1,000 Cuban pesos. But this for the community, is not for me. Sí, entiendo. Entiendo. So you want to... ¿En pesos cuánto? 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Para uno o los tres? Ok, no problem. ¿O para los tres? No, each one, cada uno. Ok. For the community, you understand? That's the reason that's why people can come for free here, things like that. We cannot do that because the poor people is the person, o sea, en español, las personas pobres son las que van a sufrir. Entonces nosotros hacemos esto para ayudar acá a la comunidad, que somos nosotros, Mira. Y hasta yo, lo que estoy vestido... Y este también, el trabajador de acá. Ya resolvimos el problema. Esa cuenta yo no tengo nada que ver contigo. No tengo nada que ver con eso. No, las mujeres cubanas son las mujeres cubanas. ¿Y la India? La africana y la india. Y la india. Sí, de verdad, sí, como en Tottenham, sí. Y después yo ando, llevo José Martínez. Soy Benito. Mucho gusto. Orlando. Primero que tienes que saber es por qué se llama Callejón de Hamel. ¿Así? Listen to it. My brother. Come. Estamos aquí, ¿no? So my friend, will you buy the buses? Yes or no? Yeah. Te lo prometo. Mira. Esta es nuestra música. Mira, mami, aquí. Coge. ¿Tú sabes si él lo quiere comprar? ¿No te interesa el disco? Sí, pero estoy un poco dudoso, está indeciso. Muy información. No, atiéndeme, mira, los discos nosotros los vendemos en 500 pesos, atiéndeme, mi hermano. Pero para ti vale 300 pesos nada más, de 500 a 300. Ellos es para la comunidad. Bueno, sigue con él, después me va a buscar. Necesito ahí para entender las cosas. Sí. Ahí compran discos, pero para la comunidad. Mira, una botella para que la compartan con tus amistades, ¿ves? ¿Sabes cuánto vale la botella? Mira, para que la compartan con tus amistades, ¿tú sabes cuánto vale la botella? I'm overwhelmed. Ahí le van a preguntar los amigos. Tirando una foto. Tengo muchos ocupados. Okay, I don't have a minute. This place we promote the African heritage. On Sundays we have rumba, but it's just finished. Have you been in the rumba? We arrived a bit late, but we saw it. At least we saw something. Yeah, welcome here. And this place we promote the African heritage. Yeah, okay. He showed me there's a totem that is Indio and Africana. Where? On the outside. Yeah, that is an homage to the Indians from America, because in Cuba they have a mixture between Santería and spiritualism from the United States of America. We keep going. Yes. Enjoy the place. Thank you. Enseñaste los discos. Ajá. El disco ahí. ¿Usted quiere algún disco? De Cuba. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mucha información. ¿De la Francia? Sí, de Suiza, pero para francés. Sahul. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Ella es la productora del proyecto sociocultural. Será esposa de Moisés Salvador, que es el patio de la comunidad. Ok, sí. ¿Todo bien? Sí. Pero vamos a bailar un poquito antes que termine. ¿A bailar? Sí, como la gente... Ah, claro. Sí. ¿Cómo? Sí, está bien. Está bien. Yo no he dicho nada. Yo he dicho algo sobre el dinero. Ah, minero. Bueno, aquí voy, mejor. Grande, coño. O sea, igual. Ah, está bien, papá, también. Dale. Pero fue divertido de bailar ahí con la gente. Sí. Pero él... Tengo más historias de decirte, tú disfrutas después. Sí. Vamos a... Yo tomo una pausa, ¿ok? Va a tomar una pausa fuera. Pausa y nos vemos. Sí. Igual voy ahí. Sí. ¿Hay que sentar un río? No, porque estoy probando de ir un poquito ahí cuando todavía tiene ambiente que bailar, pero después sí podemos tomar cosas. Sí. Sí, te veo en un momentito. Sí, pero en un momento porque quiero tomar una pausa así. Tengo dinero. Por eso es poco. Sí, pero voy a ayudar, pero en un momento sí. Ahorita ya, déjame empezar a trabajar. ¿Vamos? Todas quieren dinero, pero... At the beginning is a bit fun, but after... It's funny because... ¿Cómo? El amigo no le dejó tirar la foto, la vida no la dio. ¿Firmas o no firmas? Es algo para ti. Los cubanos, vibrando, sí. Firmar es algo para ti. Señor, es algo para ti. Te va a gustar a ti cuando llega a tu país. Mira lo que te dice, no tu país. Sí, ese es el punto que quería hacer. Suiza. Mucho frío. Ah, sí. Tienes que buscar mi hermano, tu hermano, están buscando. Puedes jugar un poco, puedes jugar. Sí, vamos. La verga de... La energía de los cubanos. Fuera. No son nombrados. Escúchame, apúrate que es todo un lugar. Mira, déjeme, nos sentamos en un parque, nos sentamos en un parque. Para que uno reañe. No, él estaba haciendo unas preguntas y quería ver sobre la energía cubana y eso, no es problema. Él trabaja en casa para que... Viste las mismas palabras que te dije, llévate las cosas de corazón. Para ir a estar conversando con una madre. En Cuba ¿Qué hacemos? Vamos, Arenado. Ah, ok, vamos. Sí. Bueno, tenemos que ir, amigo, gracias. Ya. Vamos. Llévate esto de corazón. El día de mi muerte. Pero estoy con ellos. El día de mi muerte. Mi mamá, yo no sé abajo. Gracias por todo. Dios te bendiga. Nos tenemos que ir, Baba. Gracias. Sí, vamos. Nos tenemos que ir. Gracias, Baba. Ellos van a preguntarme de pagar los discos también. Mira esto. Dos casas. Keos, tourist people. Ah, keos muy. Eso es keos, sí. Muy. Es un lugar, ¿sabes? Funciona todos los domingos. Sí. Muy tradicional, pero sobre la cultura afro-cubana. Pero ya ven un turista y se vuelve loco. Triste que no podría sentir más la energía de la... De otra persona. Puedo sentirla para algunos segundos. Sí, exactamente. Mi cabeza es... Me volvieron loco en 5 minutos allá. En un momentico se estresaron. Pero él es un carácter, ¿no? Sí. Okay guys, and it's not finished, we have to do another video, and that one is like even, I think, totally different but also strong, so...